Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por haber permitido este seminario, por haber usado a nuestra hermana y apóstol María Cortés para abrir las puertas de su iglesia, del Centro Cristiano de Capacitación. Buenos días, Espíritu Santo. Y gracias también por el apoyo de toda su familia, hijos también espirituales, de los cuales ya hay muchos pastores. Gracias. Gracias por abrir las puertas a este seminario que va a ser el primero de muchos aquí en Venezuela. Y también le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por usar a nuestros hermanos expositores y amigos, pastores Elio y María Eugenia de Figueroa, a los pastores Leopoldo y Jenny de Farrera, y pastores Jesús y Yanisa de Borreto. Gracias, Jesucristo, mi Dios, por tus hombres, y gracias también porque ellos han escuchado tu voz y han obedecido, que es lo principal. Mis hermanos, les habla su amigo Roger Muñoz, director del Ministerio Cristo Libera Internacional. Estoy aquí en Seattle. Por muy pronto estaré con ustedes allá en Venezuela. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, gracias por aceptar este reto de también de usted de venir a este seminario. Sé que ustedes fueron escogidos para estar acá. Cuando el Señor llama es porque lo va a usar. Así que mis hermanos, ustedes van a recibir aquí una información tremenda, el cual la vida de cada uno de ustedes va a ser cambiada. Abran ustedes el entendimiento, porque esto es importante. Lo que van a aprender acá por medio de nuestros hermanos expositores es de tremendo valor. Tremendo valor. Y esto apenas es el comienzo. El comienzo, porque a ustedes, cada uno de ustedes, Dios lo va a usar. Y ustedes van a, tienen ya una gran responsabilidad ante la ciudad y todo el pueblo de Venezuela. Porque ustedes son los usados, o van a ser los usados, para liberar a los otros. A otros. Y esto hace gran parte, y eso hace parte de la gran comisión. Cristo dijo: vayan a todas las naciones, vayan. Y estos apóstoles y todo lo que Dios envió, ellos obedecieron. Así que usted sea también uno de ellos, obedezca, vaya usted a liberar a otros. La clase que usted va a recibir con otros hermanos acá es apenas una parte, porque hay otra parte más grande en la cual usted deben adquirirlo, que está en la Escuela de Guerra Espiritual de aquí de Venezuela, que son cursos por WhatsApp y también presenciales. Así que a usted todos los ánimos que también se integre, también adquiera ese entrenamiento por WhatsApp. Desde ya, de este momento, en el medio del seminario o al final, ustedes pregunten para que lo inscriban enseguida.
Es necesario. Lo que usted aprende aquí y lo van a aprender allá es algo tan valioso, mis hermanos, valioso. Ustedes saben que es valioso. Ustedes vieron el tremendo milagro que Cristo hizo usando a los pastores para que ella fuera libre. Y hoy ella no tuviera el problema de un miembro de su cuerpo quitado. Así que ustedes son testigos de lo que Dios hizo. Dios también quiere usar a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, mis hermanos. Así que vamos con todo. Cristo está con ustedes. Así como le dijo Dios a Josué, que vaya a conquistar la tierra ya, aunque ya gigante, lo que sea. Yo voy contigo, mi hermano, y esa es la garantía. Cristo va con cada uno de ustedes. Vayan a conquistar. Adquieren este conocimiento. Vayan a conquistar. Y además, queremos verlo a cada uno de ustedes. Cuando ustedes ya hacen, ya están en la escuela y ya hacen liberación, siendo usted ya maestro de la escuela, hagan lo mismo que estos hermanos expositores. Seminarios. Así que hermanos, vayan, que Cristo está con cada uno de ustedes. Señor, mi Dios, yo en tu nombre poderoso, Jesús Nazaret, mi Dios, bendigo a mis hermanos, tanto estos expositores como los que están ahí, Señor. Yo declaro, mi Dios, que tú le das a cada uno de ellos, mi Dios, doble autoridad. Una autoridad grande, mi Dios, en el cual conquisten todo Venezuela. Una doble autoridad, Señor, en donde cada palabra que lancen ellos contra los espíritus malignos, mi Dios, estos retrocedan, huyan enseguida. En tu nombre, Jesucristo, mi Dios, los bendigo a cada uno de ellos. Los bendigo a todos ustedes, mis hermanos. Vayan a liberar, vayan a conquistar. Que Dios está con cada uno de ustedes. Pastor Elio y María Eugenia de Figueroa, vayan. Pastores Leopoldo y Jenny Farrera, vayan. Pastores Jesús y Yanisa de Barreto, vayan. Apóstol María Cortés, vaya. Todos los pastores que están aquí reunidos, vayan, únanse, conquisten, que Cristo está con ustedes. Cristo quiere liberar, Cristo quiere usarlo a cada uno de ustedes. Y Él nunca ha perdido una batalla, ni jamás la perderá. Así que yo a ustedes, en el nombre de Jesucristo, los envío en poder y autoridad a libertar, a conquistar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, mis hermanos. Gloria a Jesucristo, mis hermanos. Gloria a Dios. El poder de Cristo. El poder del Señor ahí con cada uno de ustedes, conquistando para honra y gloria de Él. Él se lo merece por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Nos libertó y ahora nos está usando. Y a usted también lo va a usar para su honra y gloria. Aleluya, mis hermanos. Aleluya. Graben todo lo que Dios haga aquí. Graben, publiquen. Que todo el mundo sepa lo que Cristo está haciendo ahí en Venezuela, mi hermano. Para honra y gloria de Él. Avivamiento, avivamiento, avivamiento. Empezó el avivamiento en Venezuela para honra y gloria de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Bye.